Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la sección Serie de Terror, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este tipo, juegos de misterio, survival horror. Estamos con Resident Evil Code Veronica, versión X para PlayStation 2. En el avión está en el que hemos conseguido escapar de la isla Rockford con Steve, pero, como visteis en el último capítulo, justo al final, detectamos una anomalía en la bodega de carga. Bueno, lo que viene a continuación ahora es un combate importante contra un jefe, que bueno, yo ya me he preparado para tal. Ahí veréis en el inventario que me voy a equipar con esta munición para el lanzagranadas, ¿vale? Es esta especie de gas anti-bow que hace bastante daño a, bueno, a todas las armas biológicas construidas como tal. Y bueno, voy a enseñaros una forma rápida de acabar con este jefe, que si no se puede complicar mucho. Venga, vamos para allá. Vamos a ver qué sorpresa nos espera en la bodega de carga. Preparativos de los materiales finalizados. Catapulta preparada. Bueno, como veis, nuestro amigo el Tyrant ha vuelto por más. No se ha quedado contento con lo que le dimos. Y no me expliquéis cómo, no me expliquéis ni me preguntéis cómo demonios ha colado en el avión, nuestro amigo. Bueno, aquí nos indica que la catapulta está preparada. A lo que se hace referencia con el tema de la catapulta es el equipaje este que, bueno, son esta especie de cajones o baúles gigantes que pone Danger. Bueno, pueden ser lanzados como si fueran munición de una catapulta. Bueno, ahora lo vais a ver. Lo primero que tenemos que hacer es activar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque no le vamos a hacer nada al Tyrant, le va a permitir retroceder un poco para atrás y no le quitamos, que si no le tenemos ya encima. ¿Veis? Los baúles salen disparados hacia adelante y parece que por un pelo no llegan a golpear. Bueno. Uno, dos y tres impactos. Vale. Ahora vamos a utilizar esta munición. La combinamos, bien, y le damos pues otro poquillo con ella. Un impacto y ahora a correr, Claire. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que como nos enchufe otro nos manda al carajo. Ese golpe le tenemos que evitar porque nos ha dejado muy tocados. Uno. Rápido, levanta, Claire. Échate una cura que estamos tiritando. Vale. Vale. Eso es. Vale. Yo creo que ya le tenemos tiernecito ahí. Ahora solamente es esquivar un poco. Y aquí tenemos otra vez cargada la catapulta. La usamos. Nuestro amigo es historia. Ya digo, es un combate que no es complicado si vamos bien equipados, ¿vale? El espacio es muy reducido y hay que tener mucho cuidado cuando nos pongamos por aquí a intentar esquivarle, porque como nos dé un golpe nos tira del avión y nos matan en el acto, ¿eh? Por lo demás, ya digo que no es demasiado complicado. A ver, ¿aquí hay algo para coger? No, no nos deja mirar. Bueno, solucionada la incidencia, vamos para adentro de nuevo. Nothing, just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies. But I cannot let you escape now.
Alfred, you cross-dressing freak! Hey, where are we? Huh? Latitude, 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic! What? Those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Bueno amigos, ¿qué os pensabais? Que ya estamos terminando el juego. Todavía nos queda mucho, ¿eh? De hecho hemos completado la primera mitad, así que vamos a hacer un guardado. Por ejemplo, aquí mismo. Vale. En el punto número 9. Ahí está. Bueno, aquí en la versión de Dreamcast vendría el cambio de disco, ¿vale? El juego venía en dos discos, en la versión de Dreamcast. En la versión de PlayStation 2 viene todo en un único DVD, entonces lo que hace es como separarlo en partes. Thanks. Plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Okay, let's do it. Bueno, ya tenemos el control de Claire. A ver, pasemos. Voy a ponerme la ballesta. Eso es. A ver.
El mapa me dice que estoy en una zona circular. Por atrás no hay nada, ¿no? Ninguna puerta ni nada. Pero a lo mejor hay algún objeto o algo, a ver. Ahí no me detecta nada. Almacén de evacuación de emergencia, zona restringida. Vale, por aquí no hay nada, así que continuemos. Vale, una puerta, otra puerta. Venga, esta. Vale, por ahí oigo los zombies. No me vendría. Están en la parte de abajo. No me vendría nada mal algo de luz. Tenemos una puerta. Esta está en rojo, no me voy a dejar abrirla. Sala de máquinas. Bueno, no sé si aquí habrá iluminación de algún tipo. A lo mejor podemos activar algo. La verdad que es que de esta parte casi sí que no me acuerdo. Pero nada, prácticamente nada. Vale, estoy viendo que hay un zombie ahí. A ver, ¿qué te pasa aquí? Cerra, hay un maletín, hay cositas ahí dentro. Bueno, imagino que ahora abrirá este. En algún momento se abrirá. Balas de pistola, pero no llevo la pistola conmigo. Así que. Más balas de pistola, muy bien. A ver si encuentro un baúl. Mira, aquí a lo mejor podemos poner luz. Una máquina para metal con un filo cortante de diamante. Puedo usarla para tratar fácilmente metales. Vale, pero aquí una hierbecita. No sé cómo voy de vida. Ah, voy perfecto. Vale. Lo que necesito es luz. Luz y un baúl. Y el azul también me la llevo. Vale, pues aquí parece que no hay nada más. Mira, aquí hay para guardar. Bueno, cinta para poder guardar la partida cuando encontremos un punto. Vale, no hay nada más. Ahí parece que hay una palanca, ¿no? Pero no me detecta nada. Vale, por aquí, de momento nada más. Vamos a ver si encuentro un sitio donde. A ver, por ahí no puede pasar, ¿no, Claire? No. Y dejarte caer abajo tampoco. Pues. A ver. La otra puerta del otro lado, es lo único que nos queda. Volver a la otra zona y la otra puerta que no podemos ir. Esto no es nada, ¿no? Esta. Ah, bueno, hay una escalera para bajar ahí también. A ver si aquí hubiera un baúl y algo de luz, no vendría nada mal, ¿eh? No se ve nada, macho. Ahí está Claire mirando algo. Ah, un zombie en el suelo. Ese seguro que se levanta. Alojamiento de los trabajadores. A ver, vi algo. ¿Qué es? Buah, pólvora. Con esto no hago nada. Ahora es cuando se levantan, ¿no? Sí. Genial. A ver si nos da tiempo salir corriendo antes de que se levante. No. Eso está hecho para que se levante. Por ahí munición de pistola. Vale, a ver, ¿cómo no estoy? Bueno, lo primero que voy a hacer es esto, lo voy a combinar con esto. Esto con esto. Vale. No, ahí no voy a hacer nada. Lo que voy a hacer es seguir con las flechas. Ahí viene. Vale, se levanta. Sí. Queda uno nada más.
Queda uno, no sé si el con gorra. Ahí sí. Vale. Es un desastre. Muy bien. Yo lo que necesito es luz. Tan solo hay libros inútiles. Bueno, volveré aquí más adelante porque he visto que al final no he conseguido nada importante, nada más que algo de munición y demás, cuando haya un poco más de luz. Tendré que primero dar luz a la instalación, digo que será lo primero, y luego ya puedo explorar con la conciencia bien todo. A ver si por aquí hay algo. Generador de emergencia o algo así. ¿Esto qué demonios es? Es posible que el asesino haya sido un monstruo. Tiene toda la pinta, ¿no? Una especie de araña gigante o algo. Bueno, solo hay esta puerta. Vale, mira. Por lo menos puedo guardar partida aquí. Buena señal. Munición para la ballesta. No hay cerradura. Ah, eso se empuja. A ver, ¿qué demonios es eso que está? Vale, hay algo dentro de la taquilla. Un ratón, macho. En la Antártida, ¿eh? Se dice de pronto. Un ratón en la Antártida. A ver, ¿qué es esto? Carta del mayordomo. Ser Alfred. Perdóneme por anunciarle mi partida inmediata mediante esta carta. Primero serví a su padre y durante mucho tiempo he compartido las alegrías y las penas de la familia Ashford. Lord Alexander murió hace 15 años de manera inesperada y, más tarde, un accidente provocó la muerte de nuestra querida Alessia. Se vio forzado a ser el cabeza de familia a una edad muy temprana y casi enloqueció por la pena de haber perdido a toda su familia al mismo tiempo. Yo no podía hacer nada y me sentía impotente. Primero pensé en matarme para disculparme. Después me di cuenta de que sería un insulto para nuestros queridos Lord Alexander y Alessia, que en gloria estén. Scott Hartman, mayordomo. Pues muy bien. Tampoco es que no se haya dicho nada muy importante. Claro, funciona con electricidad y no hay electricidad, con lo cual ahora mismo aquí no puedo hacer nada. Seguramente se nos abra esa... Ahí tiene pinta que esa pared tiene como un trozo giratorio. Vale. Voy a hacer un guardado, ya que hemos aterrizado aquí en... Sí. En la Antártida. Bueno, hecho el guardado, vamos al baúl, que tenemos que... A ver, espera un momento, antes de nada, vamos a ver. Las flechas por aquí las puedo combinar, correcto, vale. Esto lo puedo combinar con esto y me puedo llevar en un único hueco 15 disparos de lanzagranadas por si hubiera problemas. Vale, ahora, abrimos baúl. Vale. Vamos a dejar la cinta de guardado con 22. El spray también. Esta hierba. Y así me voy a ir. Sí, incluso podría guardar las flechas explosivas. Porque llevo lanzagranadas. Oye, ¿la pistola dónde le he dejado todo esto? Sí, pues voy a hacer eso. Me voy a guardar las flechas explosivas. Voy a combinar las normales con la ballesta y dejo en el baúl esas 10 explosivas aquí. Vale, y estas dos ahí. Mira, es más, esta ahí. Voy lleno de vida, por cierto. Vale, me voy a equipar la pistola.
A ver cómo va por aquí. Mira, estoy viendo esta hierba. La voy a mezclar. Vale. Correcto. Venga, pues sigamos. Sigamos. Por aquí. Vale. Por aquí puedo continuar. Vale, me acuerdo de esto. Son esta especie de polillas, muy pesadas, por cierto, que recuerdo que cada vez que las mataba volvía a pasar por este pasillo y volvían a estar ahí revoloteando. Que dije, de hecho una de las veces me puse ahí a disparar tiros y tiros como loco. Y sí, las mataba, pero luego volvían a salir. Digo, pero bueno, ¿cómo es posible esto? A ver. Toma un disparito. Vale. Se levanta nuestro amigo, ¿eh? No te levantes. A ver, tú. ¿Te levantas? No. Vale. Vale. Bueno, amenaza despejada. Estamos en un almacén muy, muy grande. Tres puertas. Venga, vamos a empezar. Ya no sé por cuál empezar. Venga, por esta misma. La que hemos visto aquí. Mira. Es un aparato de clasificación. Clasifica las cargas y las envía a los almacenes. Muy bien. Vale, ahí brilla algo. Y es una especie de paquete o de caja de algo. Weapon. A ver, aquí en Weapon, ¿qué hay? Pues un zombie me sale nada más entrar. Tú ya no te levantas. Y cuidado, que me caza. Condenado, cambio de cámara. Ese ya no se levanta. Correcto. Hay otro más, ¿eh? Ahí te veo. Eso es, carga. Vale. Hay otro más. Todavía. Allí. ¿Te levantas? Sí. Ya no. Vale, a ver. Muchas cosas por mirar aquí, ¿eh? Este es un cadáver que hay en el suelo, que tiene un detonador. Un detonador. ¿Qué podemos hacer con esto? Comprobar. Detonador. Sensible al calor. No lo dice nada más. A ver este armario. Ay, no me he dado cuenta de lo que ha dicho. Está cerrado. Pero explosivos están puestos. Los explosivos están puestos, pero no hay detonador. Bueno, tengo un detonador aquí, ¿no? El explosivo es sensible al calor. Vale, pero no tengo nada de calor para darle, así que nada. Misiles, me pregunto para qué planeaban usarlos. Pues tú imagínate, para nada bueno, seguro. Ahí habría algo. ¿Esto qué es? Un rifle de asalto. Muy bien, pues me lo llevo. Para lo sería. Aquí nada más. A ver, por aquí. Claro, es que esto sin luz. Nah, vamos a centrarnos en. En dar la luz. Mira, ahí brilla algo. Porque sin luz no hacemos nada, ¿eh? Ya va de sala de minas. Muchos productos químicos. Me pregunto para qué usaban. ¿Para qué se usaban? No hay nada más, ¿no? Bueno. A ver, esa llave que he cogido, sala de minas. Pone. Vamos a ver. Pues es una puerta que está en una escalerilla aquí, justo. Pues venga, vamos. Ahora termino de explorar el resto. Vamos a abrir esta. Porque me parece que era por aquí donde se daba la luz. ¿Usa la llave de las aluminas? Sí. Vale, descartamos, sí. Perfecto. Sala de minas. No suena muy bien, ¿verdad? Vale.
ver, ¿qué tenemos? Una habitación, hay una puerta al fondo y una escalerilla a la izquierda. Pues venga, vamos a empezar por la puerta. A ver, es aquí, ¿no? Que no se ve muy bien, ¿eh? Vaya, perros. Ni te muevas, ni te muevas. Deja que se acerque. Eso es. Vale. Un perro menos del que preocuparnos. 7 disparos. Puede caer un perro con 7 disparos. A ver, ¿dónde me estoy metiendo? Mira, ahí hay un generador. A ver si es esto. Hay una palanca para el generador. ¿Mover la palanca? Sí. Estupendo. Vale, ¿y el generador como tal dónde está? A ver, sigamos por aquí. ¿Qué vuelta se da? Estar aquí, imagino. Vaya, perro. Justo, cuando me he quedado sin balas. Pues voy a usar un poquito de rifle por si viene algún enemigo más. No sé qué he cogido ahí. Una hierba verde. Ay, que había cosas, pero no se ven con el cadáver del perro. Mira, 2 hierbas había. Bueno, pues una de ellas la vamos a mezclar con esto. Eso es. Vale, me sigue haciendo falta el aparato para poner en marcha esto. ¿Otro perro? Sí. Vale, genial. Joba. Vale. A ver, espérate un momento, que ahí estoy viendo algo. Ah, bueno, pero ese es el aparato que ya cogí. Mira, ahí hay hierbas también. Voy a cogerla. Muy bien de vida, ¿no? Sigue faltando. Esto es lo que estaba buscando. Se ha restablecido la energía. ¿Restablecer la energía eléctrica? Claro que sí, hombre. Perfecto, ahora se ve claramente. Vale. El perro venía por aquí. Eso estaba mirando todo. Aquí no me dejaba nada. Ahí está el cadáver del perro. No hay ninguna hierba más. Bueno, pues yo creo que aquí está todo hecho. Mira por aquí por si acaso. Mira. Si no llego a darme cuenta. Como si no me da por revisar. Aquí hay que mezclar hierbas. Vale, y esta la combinamos con esta. A ver, munición de pistola. El fusil es el asalto, le voy a dejar. Lo voy a combinar y me llevo la pistola. Y esta hierba, por supuesto que me la llevo. Ahí la voy a dejar. Ahí la voy a dejar. Vale. Todo hecho. Vale, vamos por aquí. Con forma octogonal, hay una nota. Da venenoso, cerrada en caso de emergencia. Vale, octogonal, ¿no? Vale, necesitamos una manivela de esas octogonal. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Venga. Ahora que hemos activado la energía, tenemos que revisar las habitaciones que hemos visto. Porque es posible que si las luces se nos hayan pasado objetos. Así que no vendría mal echar un vistazo. Resto de habitaciones. Vale, vuelvo a salir aquí. Hay una que me queda por ver. ¿Qué es esta de aquí? Bow. Uf. Suena mal eso, ¿eh?
Se libera una máscara de gas y hay un escape de gas. No ha habido un escape de gas. ¡Eiva! Arañitas. ¿Qué le doy a la arañita? Pues mira. Así. Mira lo que había aquí. Munición de pistola, punta pala. Vale, muy bien. Vale, vamos por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué es eso? Flecha para la ballesta. Vale. ¿Qué ha dicho? Parece que es una cápsula de cultivo. ¿Qué clase de criatura está viendo aquí? Pues arañas, ya lo está viendo. Ahí había algo. No puedes coger más objetos. Vale. Bueno, tranquilos, tranquilos. Necesitamos un baúl, ¿eh? Está claro. Combinamos. Vale. A ver si ahora puedo coger. Etiqueta de código. Vale, es una etiqueta con un código de barras. Muy bien. Parece que no hay nada más. Sí, sí que hay. Sí que la hay, sí. Vale, pero no, no puedo llevarlas. Mierda. Tengo que ir a un baúl. ¿Usarlo ahora? No. No. Luego vengo. Luego aquí las cojo. Vale. Total. Más adelante recuerdo que había lo del escape de gas y tengo que ir aquí, así que. Bueno, pues esto revisado también. Vamos al baúl, lo primero. Ah, espérate un momento, que tengo la etiqueta del código de barras. Aquí había un paquete. Aquí hay una nota. Gas antibow, frágil. Y además hemos activado la energía. Vamos a poner primero el código de barras. Correcto. Y aquí se encendía, me parece. Se interruptor del clarificador. ¿Pulsarlo? Sí. Se ha movido el paquete que estábamos buscando, que es ese que brillaba. No se ha movido donde habrá ido para el paquete. Pero ya lo vemos que algún sitio. Esto estaba ya todo mirado. Sí. Bichos, pasando de ellos, pasando. Leche. Vale. Hay que dejar objetos, ¿eh? Voy a dejar el fusil ese, porque ese se me come dos espacios. Y ya voy bien previsto. Mira, me estoy dando cuenta que hay un documental. Bueno, luego lo echamos un vistazo. Ahí. No sé qué hacer. Sí. Vale, la hierba la deja. Esa. Vale, me voy así. Luego echamos un vistazo al documento. Espérate un momento. Recuerdo que aquí había algo que se activaba antes, lo he mirado. Que faltaba energía, ¿no? Hay un interruptor. Pulsarlo. Sí. Esa que está ahí encerrada, macho. Comprobar. Un macetero, parece que es normal. Hay algo colgado aquí. Cogerlo.
La llave de la sala de máquinas estaba en el fondo del macetero. Llave de la sala de máquinas. A ver. Llave de la sala de máquinas. Ah, amigo Lucas. Vale, vale. Muy bien, vámonos. Vaya criatura, madre mía. Me quedan por mirar un par de habitaciones. Tengo espacio. A ver, que me he ido muy rápido yo. Tengo espacio para tres. Bueno, yo creo que sí. Quería mirar aquí, ¿vale? Antes de despedir el capítulo, que tampoco quiero que se me vaya de ahora, pero quiero mirar aquí, a ver. Ahora con luz es otra cosa, ¿eh? Bueno, vamos a empezar mirando aquí. A ver. Es una cama, esto deben ser los alojamientos de los trabajadores, todo claro. A ver, por aquí. Mira. Ahí había algo encima de la cama. Balas de pistola. Libros inútiles, sí. Y las balas de pistola que estoy viendo. Eso es. En un momento me he hecho con un montón de balas de pistola, ¿eh? No hay nada en el armario. Vale, esto está todo mirado. A ver, por aquí. Mira. Coger el mapa de la base. Tienes el mapa de la base de transporte. Muy bien. Tinta de tinta. Tú fíjate todos los objetos que me he dejado cuando estaba oscura el tema, ¿eh? A ver, por aquí. Vale, munición de pistola. Libros inútiles. No hay nada más. Sí, hay diario de un trabajador. 30 de octubre. Cuando empecé a trabajar para Umbrella, pensé que podría disfrutar de una vida sin preocupaciones como empleado de esa gran multinacional. Ay, amigo, no solo todo lo que reluce. Resulta paradójico que haya terminado siendo un conductor en un sitio así. He pedido un cambio de puesto, pero me han ignorado completamente. Parece una prisión. El trabajo es muy duro y no tiene nada entretenido. Prefería estar muerto. 3 de noviembre. Me acaban de cancelar las vacaciones que tanto me merecía. Parece que no tenía suficiente mano de obra debido a un error de Alfred, el director de las instalaciones. Ese imbécil no tiene perdón. Ni siquiera nos trata como a seres humanos. 5 de noviembre. Un tipo que lleva trabajando aquí 8 años me ha contado una historia muy interesante. Tiene que tener una paciencia. Dice que hay un hombre encerrado desde hace más de 10 años en una celda en los sótanos. Pues efectivamente, la criatura que acabamos de ver. La gente le llama Nosferatu, como el vampiro. Y le tiene mucho miedo. ¡Qué historia más absurda! 10 de noviembre. A medianoche me he despertado un terrible gruñido que parecía provenir de las profundidades. ¡Qué triste! Asustarme por una historia estúpida. Pero supongo que cualquiera tendría problemas para mantenerse cuerdo si estuviese confinado en un lugar como este. Salida. Muy bien, pues por aquí todo visto ya. Pues ahora sí que sí. Yo creo que vamos a volver al baúl. Vamos a organizarnos el inventario. Voy a dejar el lanzagranadas. No creo que lo vaya a necesitar mucho, la verdad. Y despedimos el capítulo en este punto. Tengo todavía varias habitaciones por revisar, ¿eh? Sobre todo la planta de arriba. Ahora iríamos a echarles un vistazo. Venga, vámonos. Vale, genial. Ya me toco las narices poniéndome el huevo en la espalda. Mierda. Bueno, por suerte, como digo, quita muy poco. Lo peor es casi el veneno. Pero vamos, teniendo plantas azules a mano. Eso es. Fuera. Venga. Vamos a organizar. A ver. No, esta la voy a dejar aquí. Esto es lo que voy a dejar. 26. Ahí. No sé si llevarme las explosivas. No, no me las voy a llevar. Lo que sí voy a hacer, a ver, ¿cuántas plantas de estas tengo sueltas? Tengo una. Aquí hay una. Esta mezcla me parece que era de dos. A ver. O era de tres. Tres hierbas, vale. Voy a dejar esa verde, por si me sale una roja más adelante. Llevo dos llenas. Vale. Y aquí vamos a despedir el capítulo. Bueno, amigos,
Vamos a hacer el correspondiente guardado. Y como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado un ratito a echar unos minutillos viendo mis vídeos. Yo, ya sabéis, os mando un saludo. Y os cito al próximo capítulo de este Resident Evil Code Verónica, versión X para PlayStation 2. Nada más, os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.